buenos días, chicos, ¿cómo están? Qué bueno verlos nuevamente. En esta es la última semana de clase. La próxima semana son evaluaciones, chicos. ¿Ya? La próxima semana son evaluaciones. Pero no se preocupen, porque es una evaluación más de todas las que hemos tenido, sino que es como un examen final de lo que hemos hecho, ¿no? En todo este bimestre. ¿Bien? Además se le va a tomar, estoy viendo, o por Socrative o por Quizzes. En un día de que nos toque la semana vamos a tener examen de matemática un día y examen de RM en otro día, de la próxima semana. Ya le estaré comunicando qué día va a ser matemática y qué día va a ser RM. ¿Listo? Ya RM hemos terminado, ¿no, chicos? Ya RM ya terminamos. Lo que nos faltaría sería terminar esta semana en matemática. ¿Ya? Entonces, RM ya hemos terminado ya hace dos semanas. Y lo que es matemática, vamos a terminar esta semana viendo algunos temas más. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, la semana pasada, chicos, estudien lo que les recomiendo. Me imagino que todos, yo todavía no he revisado sus tareas, pero hoy día lo voy a revisar. Pero ya cada uno debe saber cuánto debe haber sacado en sus tareas. ¿Ya? Entonces, bueno, una tarea nomás le dejé, porque tocamos un solo tema. Bien, hoy día, chicos, vamos a continuar con la teoría de números. Vamos a seguir viendo los números, ¿no? La teoría de números. Habíamos visto múltiplos, divisores, divisibilidad, ¿no es cierto? ¿No? Divisibilidad por 2, por 3, por 5. Todas esas cosas nos van a servir. Hoy día vamos a continuar con este tema de divisores. Porque hoy día lo que vamos a ver está referido a ciertos números. Hay números que se le van a llamar números primos. Ya veremos por qué se llaman primos. Por ahí también hay números gemelos, ¿ah? Pues también hay. Pero lo que pasa es que en matemática, en la teoría de números, los números que más se estudian son los primos. Ustedes, si quieren, pueden estudiar un poquito más en su internet. Van a hallar números gemelos, números primos hermanos, no sé. Pero hoy día vamos a ver números primos, que tiene que ver con los divisores de un número. Y también vamos a ver números compuestos. ¿Bien? Ese es el tema de hoy día, chicos. Pero vamos a ver, por ejemplo, si le dijera a él, ¿cuántos divisores tiene el número 3? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuántos divisores tiene el número 3? A ver, ¿con qué número se puede...? Cuando yo hablo de divisores, yo debo saber qué número lo dividen exactamente al número. ¿No? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo ahorita. A ver, divisores de 3, ¿cuáles son? El 1 y el 3. El 1 y el 3 lo dividen exactamente, no hay más. Divisores de 6, ¿cuáles son? 2, 3 y 3. 1, 2, 3 y 6. Bien, de eso va a tratar hoy día. Bien, chicos, todos vamos a entrar, vamos a... Listo, chicos, el tema de hoy día se llama números primos y compuestos. Escuchen bien, números primos y compuestos. Pero antes de entrar a ver, quiero decirles, nosotros conocemos los números naturales, ¿no? ¿Cuáles son los números naturales? A ver, todos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apaga el micrófono. Apague. Los números enteros no los considera el 0. ¿Ya? Escuchen bien, apáguenme el micrófono, por favor. Los números enteros no consideran al 0. Consideran a partir del 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. ¿No? Infinitos. Entonces, cuando hablamos de números enteros, a partir del 1. Dentro de esos números enteros, vamos a ver justamente el tema de hoy día. Números primos y compuestos. Acá he puesto dos números, miren, el 2 y el 4. Vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos. Y ahí vamos a poder identificar cuáles son primos y cuáles son compuestos. A ver, todos me van a ayudar. ¿Con qué número se puede dividir el número 2? Entre el 1 y el mismo número. 1, porque 2 entre 1 es 2, exacto, y el 2. ¿Cuántos divisores tiene?
Dos. ¿Cuántos divisores es número? Tiene? Dos. Entonces, tiene solo dos divisores. Todo número primo debe tener solo dos divisores. El uno y... solo dos divisores. A ver, pregunto. A ver, miren acá. Miren acá, chicos. El uno, chicos, escuchen bien. A ver, ¿alguien está con el micrófono prendido? ¿Alguien está con el micrófono prendido? Que no, Josías. Por favor. Por favor, chicos. Bien. Decíamos que el número primo es aquel número entero que solamente tiene dos divisores. Por ejemplo, el 2, este 2. A ver, el 1, le decía la unidad. Chicos, escuchen bien lo que le voy a decir. El 1 no es primo ni compuesto, que después vamos a ver. Ya, el 1 lo desechamos. No es primo ni compuesto. Ya, ojo, el 1... ¿El 1 cuántos divisores tiene? Le pregunto. Uno, claro. El 1 nada más. Uno. Uno. Entonces, no tiene 2. Entonces, ese de ahí no lo consideramos. Ni primo ni compuesto. Ahora sí, escuchen. El 2. Ahí está, el 2 es primo. El 2 es primo. El 3 será primo. A ver, el 3. ¿Cuántos divisores tiene el 3? El 1 y el 3. El 1 y el 2. Entonces, también es... primo, también. Ahora vayamos al 4. Todos, ojito, ¿cuántos divisores tiene el 4? Escuchen, no me prendan el micrófono. El 4 también tiene dos divisores. Siempre a todo número tiene el 1 y el mismo número. Ya, como acá, el 1 y el mismo número, pero no tiene más. Pero el 4 tiene otro divisor. ¿Cuál es? El 2. ¿Cuántos divisores tiene el 4? 3. 1, 2, 3. 3. Ya no es primo entonces, porque el primo dijimos solo dos divisores. Cuando tiene más de dos divisores, por ejemplo 3, 4, se le llama, ¿cómo se le llama, chicos? Compuesto. Listo, chicos. Número primo, aquel que tiene solo dos divisores. Número compuesto, aquel que tiene más de dos divisores. Listo. Entonces, a ver, chicos, mientras que van viendo ahí, van colocando solo dos divisores, más de dos divisores. A ver, chicos, el 4. Ya sabemos que es compuesto, no lo pongo. Otro número primo, ¿el 5 es primo o compuesto? Primo. Primo, porque solamente tiene dos divisores, el 1 y el 5. El 6, ¿primo o compuesto? Compuesto. El 1 y el 6, pero también tiene al 2 y al 3, que lo dividen. Entonces, compuesto. El 7, ¿primo o compuesto? Compuesto. El 7. Primo, no, compuesto. Primo. Porque solamente tiene dos divisores, el 1 y el 7. Primo. El 7 también es primo. Miren, tenemos 2, 3, 4, 5, perdón, 2, 3, 5, 7, primo. El 8, primo, compuesto. 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 Porque el 8 tiene al 1, al 2, al 4 y al 8. ¿No es cierto, chicos? Entonces es compuesto. 9. Primo compuesto. Compuesto, porque el 9 tiene al 1, al 3 y al 9. Compuesto, no lo pongo. El 10, primo compuesto. Compuesto también. Entonces. Es primo. Este sí es primo, porque solamente tiene dos divisores. También le pongo. Miren todos los primos que hay. El primer primo es el 2, el segundo primo es el 3, el tercer primo es el 5, el 7 y el 11. ¿Cuáles son compuestos? El 4, el 6, el 4, el 8, 6, el 8, el 9, el 10, el 12, 10, el 12. El 12 es compuesto. Compuesto. 12 también. El 13. Y el 13 es primo. Primo. Listo. ¿Cómo serían los primeros números primos? Chicos,
Atención. De todos estos números primos, ¿cuál es par? El 2, por supuesto. El 2. El 2 es el único número primo par. Después todos los demás primos son impares. Entonces, el 2 es el único número primo par. Ojo, ojo. 2 es el único primo par. ¿Ya? Después todos los demás van a ser impares. Bien, chicos, rápidamente nos vamos a un PPT. ¿Ya? Ok, profesor. Ya saben que es primo compuesto, nos vamos a un PPT para repasar lo que hemos hecho ahorita. Bien, chicos, todos observen. Vamos a repasar ahorita lo que hemos hecho. A ver, números primos y compuestos. ¿Qué cosa es un número? La noción de número, dice, nos invita a decir que pues, debemos contar. Es un tema de contar que nos acompaña desde que la humanidad se creó. ¿Bien? Lo utilizamos a diario en nuestro vivir y acá tengo un conjunto de números, ¿no? Pasamos a lo siguiente, ya sabemos qué cosa es un número. Un número es una cantidad abstracta, porque es una idea que representa una cantidad. ¿Ya? Es una identidad abstracta que representa cantidad. El símbolo de un número recibe el nombre de numeral o cifra. Miren, acá tengo dos números que se dan vuelta, ¿ah? Se están dando vuelta, los está saludando, el 6 y el 7. ¿El 6 qué es? ¿Primo o compuesto? Profesor, el 6 es primo compuesto. ¿Y el 7? Primo. Primo. Ya, eso es lo que vamos a ver a continuación. Números primos. Un número es primo cuando tiene, ¿qué les dije? Solo dos, dos divisores. Es decir, únicamente se puede dividir por sí mismo, es decir, por el mismo número, y por la unidad que es el 1. ¿Ya? Esos dos divisores, ¿cuáles son? El mismo número y la unidad. ¿Bien? Entonces, los dos divisores de un número primo es el mismo número y la unidad. Ejemplo, miren cómo lo saluda, este numerito lo está saludando, es el 2. El 2 es primo, ¿por qué? Porque solamente tiene dos divisores, el 1 y el 2. Ah, ya, es primo. Ahora este 3, que está estático, que no se mueve, también es primo, porque solamente tiene dos divisores, el 3. ¿Y el 9 es primo? No, tú no eres primo, Chor. No eres primo, tú eres un número que luego vamos a ver que se llama compuesto. No es primo porque compuesto. Tiene tres divisores. ¿Listo, chicos? Este no es primo. Bien. En la segunda parte, vamos a ver, chicos, por si acaso, los números compuestos más ampliamente. Por ahora solamente fijémonos en los números primos, que tienen solamente dos divisores. En la antigüedad hubo un señor que se llamaba Eratóstenes, un matemático. Eratóstenes, perdón, el matemático se llamaba Eratóstenes, acá está su figura. Él creó un método más rápido para obtener los números primos menores que un número que le da. A ver, me dicen, por ejemplo, los números menores a 20, los números primos menores a 40, él podía sacarlo de manera rápida. Y hoy día les voy a mostrar cómo hacerlo, ¿ya? De tal manera que ustedes sepan cómo hallar los números primos menores que 50, menores que 30, menores que 80, no sé. Vamos a ver diferentes, la manera de hallar esos números primos. ¿Qué cosa es la criba? La criba, chicos, la criba es un algoritmo. ¿Qué cosa es algoritmo? Algoritmo es una fórmula que permite hallar todos los números primos menores que un número natural. Como le decía, n puede ser 20, n puede ser 40, 60, 70, no sé. Se forma una tabla, miren chicos, para poder hallar los números primos hay que hacer una tabla con todos los números enteros, en verdad no es natural, porque lo natural es considerar cero, comprendidos entre el 2 y el último número que me dan. Es decir, si son 40 números, entre del 2
numerados 2, 3, 4, 5, 6, hasta el número 40. Si n fuera 50, 2, 3, 4, hasta el número 50. Y se van tachando, escuchen bien, los números que no son primos, de la siguiente manera. Nosotros vamos a comenzar por el primer número primo. ¿Cuál es el primer número primo, chicos? ¿Cuál es el primer número primo? 2. El 2. El segundo número primo. 3. El tercer número primo. 5. Muy bien. Entonces vamos a comenzar por el 2. Se tachan todos los múltiplos de 2. Nosotros sabemos cómo se hallan los múltiplos, ¿no? Cuando multiplicamos 2 por 1, 2. ¿Cuál sería el siguiente múltiplo de 2? 4. 2 por 2, 4. El siguiente múltiplo, 2 por 3, 6. O si no, ir de 2 en 2. ¿Bien? También les enseñé que podían ir de 2 en 2, sumando de 2 en 2. Bien, una vez que he tachado, luego paso al siguiente número primo, que sería el 3, ¿no es cierto? Y de ahí voy a ir de 3 en 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Y voy a ir tachando todos esos números, que son múltiplos de 3. Se tachan todos los múltiplos de 2, todos los múltiplos de 3. De tal manera que me van a ir quedando pocos números. Y esos pocos números van a ser los números primos. ¿Ya? Van a ser los números primos. A ver, vayamos. Ahí está la tabla. Ahí está la criba que hizo Eratóstenes. Del 1 al 100. Mira, lo numeró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 100. ¿Vieron? Esta es la criba que se le llama, una tabla. Donde han numerado, chicos, ustedes están viendo que han numerado del 1 al 100. Si yo les dijera, a ver, del 1 al 50 solamente hacen hasta el 50. Si yo les dijera del 1 al 30 solo hacen hasta el 30. ¿Listo, chicos? Pero Eratóstenes lo hizo del 1 al 100. Y él comenzó a hacer lo que les dijo acá, en el anterior. ¿No es cierto? Primero empezó con los 2, comenzó a tacharlo. De ahí todos los múltiplos de 2 lo tachaba con una X. Todos los múltiplos de 3, que es el siguiente primo, lo tachaba. Y ahí podía hallar los números primos que le voy a enseñar a continuación. Ahí está la tabla. Vayamos al siguiente. Miren, ahí tengo una tabla hasta el 50. A ver, vuelvo a hacer una pregunta. ¿El número 1 es primo o compuesto? Ni uno ni lo otro. Muy bien. Por eso que no aparece. Ustedes ven acá, miren, chicos. Acá no aparece. ¿No es cierto? Acá no aparece ese 1. ¿No es cierto? Porque el 1 no es primo ni compuesto. Y acá en esta tabla vamos a hallar los números primos. ¿Listo? Bien. Entonces, como el 1 no es primo ni compuesto, seguimos al siguiente número. ¿Qué número es? El 2. El 2. Es primo. Sí. ¿No es cierto, chicos? Sí. Ahora lo que vamos a hacer es tachar todos los múltiplos de 2. A ver, tachemos todos los múltiplos de 2. 4. El 4, el 6, el 8, el 9, el 10. ¿El 9 es múltiplo de 2? 10, el 12, 14, 14, 14, 16, 18, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, todos los que están en la columna se tachan porque ahí están todos los números pares. El 8, 18, 28, 38. 30, también es par. Sabemos que pares. Se marca todos los números pares, se marca todos los números pares múltiplos de 2, que viene a ser lo mismo. Listo, chicos, ya taché todo. 9. ¿Qué número me ha quedado ahora? ¿Qué número sigue? 3. 3 es primo. 3. Primo. Primo. Y a partir de ahí tachamos todos los múltiplos de 3. 3 por 2, 6, pero ya está tachado. 3 por 3, 9. 9.
3 por 4, 12, ya está tachado. 15, 15, profesor. 15. 15. 15. 3 por 6, 18, ya está tachado. 3 por 7, 21, lo tacho. 3 por 8, ya está tachado. 3 por 9, lo tacho. 3 por 10, ya está tachado. 3 por 11, 33, lo tacho. 3 por 12, 36, ya está tachado. 3 por 13, lo tacho. 3 por 14, 42, ya está. 3 por 15, 45, lo tacho. 3 por 16, 48, ya está tachado. Y ya me pasé. Hasta ahí nomás. ¿Listo, chicos? ¿Vieron qué fácil es? Profesor, ¿y el 35? Mira, gracioso. Todavía no estamos, chicos. Estamos tachando los que son múltiplos. Todavía no, todavía estamos continuando. No hemos acabado. Ahora, ¿qué número quedó? El 5. ¿Y el 5 es primo o compuesto? Primo. ¿Cómo que compuesto, Misael? Es primo. Los que van quedando son primos. Los que van quedando son primos, hijo. Ya, los que van quedando de todas maneras son primos. Ahora tachemos todos los múltiplos de 5. 10. 25, todos los que terminan en 5 y entero, acá no está el 25, ahí lo tacho el 25. 45 y 50. 30. 35, que también tacho. 40. 45 y 50. 50. Ya taché todos los que son múltiplos de 5. Ahora, ¿qué número sigue? El 6 ya está. El 7. El 7 también es primo. Y voy a tachar todos los múltiplos de 7. 7 por 2, 14 ya está. 7 por 3, 21 ya está. 7 por 4, 28 ya está. 7 por 5, 35 ya está. 7 por 6, 42 ya está. 7 por 7, 49. Listo, lo tacho. Ahora, ustedes dirán, profesor, pero voy a continuar hasta todo. No, ya llegamos al final, Miguel. Ya llegamos al final, Camila. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Si yo multiplico por el mismo número primo, ¿cuánto es 7 por 7? ¿Cuánto es 7 por 7? 7 por 7 es 49. 49. Todavía es, a ver, escúcheme lo que le voy a decir. Todavía está antes de 50. Pero el siguiente número primo, ¿cuál sería, chicos? ¿Cuál es el siguiente que aparece? ¿Cuál es el siguiente que aparece? El 11. ¿Y 11 por 11 cuánto es? 22, ya está tachado. ¿Cuánto es 11 por 11? 22. 121. Pero acá ya no me están pidiendo un número 121. Entonces, hasta ahí nomás llegué. Todos los números que han quedado, chicos, todos los números que han quedado son los primos. Todos los números que han quedado son los primos. A ver, vamos a ver, chicos. 2, primo. 3, primo. 5, primo. 7, primo. 11, primo. 13, primo. 17, primo. 19, primo. 23, primo. 29, primo. Todos los que han quedado son primos, miren, chicos. 31, primo. 37, primo. 41, primo. 43, primo. Y 47, primo. 7, primo. ¿Vieron, chicos? A ver, contemos cuántos números primos hay. Hasta el 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 números primos hay hasta el 50. ¿Y cuántos números compuestos serán? La diferencia, ¿no? 50 menos 15, pero ojo, tengan cuidado. 50 menos 15, pero también hay que quitarle este que no tiene, que no está acá. 50 menos 15, ¿cuánto es? 35, pero también hay que quitarle este que no es ni primo ni compuesto. 34. Entonces serán 34 números compuestos hay hasta el 50, que son todos los que están tachados. Si quieren lo cuentan y verán que son 34. Bien, chicos, ¿qué les pareció? ¿No? Entonces, un número primo, ustedes pueden hacerlo hasta el 100, como fue en el anterior. A ver, voy a borrar, ya saben. A ver, una pregunta. ¿Cuál es el único primo par? Dos. ¿Cuáles son los primeros cuatro números primos? Dos, tres, cinco y siete. Claro, son los primeros cuatro números. ¿Cuáles son los primos menores que 10?
7, 5, 4, 7, 5, 3, 2. ¿Cuáles son los números primos menores que 20? 19, 17, 13, 11, 12, 13, 5, 13, 11, 13, 17, 19. Ya, entonces le puedo hacer esas preguntas, pero ya tienen cuáles son los primos acá. 2, 3, 5, 7, ¿no? 11, 13, 17, 19. Bien, chicos, esa es la manera, ya deben ustedes recordar, todos estos números primos solamente tienen dos divisores, el mismo número y el 1. Todos estos números, en cambio, los que están tachados tienen más de dos divisores. El 4 tiene 3 divisores, el 1, 2, 4. El 6 tiene 4 divisores, el 1, 2, 3 y 6. El 8 tiene 4 divisores también, el 1, 2, 4, 8. El 9 tiene 3 divisores, el 1, 3, 9, por eso que es compuesto. El 10 tiene 4 divisores, el 1, 2, 5, 10. Y así sucesivamente. ¿Bien, chicos? ¿Listo? Bien. Vamos a borrar todo esto. Podríamos hacerlo como en el anterior. A ver, chicos, a ver un ratito. Podríamos hacerlo como hizo Eratóstenes, ¿no? Como hizo Eratóstenes. Podríamos hacerlo como hizo Eratóstenes. A ver, un ratito. Podríamos hacerlo como hizo Eratóstenes. A ver, en el anterior. No, acá, ¿no? Perdón. Ahí. Podríamos buscar los primos hasta el 100. De la misma manera como he hecho yo ahorita, tachando los números, ¿no es cierto? Que son múltiplos. Pero también podríamos hacerlo, a ver, con el siguiente, con 50, que lo hemos hecho. Y luego, en la siguiente clase, vamos a ver los números compuestos. ¿Bien? Esto es lo que vamos a ver en la siguiente hora, los números compuestos, le voy a enseñar. Por ahora, vamos a ver qué cosa es un número compuesto, ¿no? Como les decía, un número compuesto es aquel número que tiene más de dos divisores. Por ejemplo, este que se da vueltas, que los está saludando, el 4, ¿no? Ese que se da vueltas es un número compuesto. Tiene tres divisores, el 1, el 2 y el 4, ¿no? Y por eso que se llama número compuesto. El 1 no es primo ni compuesto, es un número simple, ¿ya? Se le llama un número simple. ¿Listo? ¿Listo, chicos? A ver, ¿qué razón? Nos falta todavía algunos minutos. Vamos a ir a pasar a la siguiente. A ver, el 10. ¿Es primo o compuesto? Compuesto, ¿no es cierto? Porque aparte del 1 y del 10 que está con amarillo, tiene dos divisores. 10 entre 2 me da 5. Puedo dividirlo. O 10 entre 5 me da 2. Tiene 4 divisores. ¿Se acuerdan que les enseñé a hallar divisores? ¿No? El 1, si lo divido entre 1, me sale 10. 10 por 1 es 10. Esos son dos divisores. Si lo divido entre 2, me sale 5. 5 y 2 también son divisores. Otro ejemplo, 16. 16 también es un número compuesto. Porque aparte del 1 y el 16, tiene otros divisores. El 2, el 4 y el 8. ¿No es cierto, chicos? 16 entre 2, 8. 16 entre 4, 4. 16 entre 8, 2. ¿Bien? Esos son números compuestos. Y ojo, lo que les decía, ¿no? El 1 no es ni primo ni compuesto, ¿no? El 1 es el... ¿Se acuerdan la propiedad? El 1 divide a todos los números, ¿no? Así como el 0 multiplica todos los números, el 1 divide a todos los números. Bien, chicos, entonces vamos a hacerles, vamos a ir, a ver un ratito, a ver. ¿A Socrative, profesor? No, todavía no hay Socrative, Socrative va a ver en la segunda hora. A ver, vayamos a la página 122 de su libro de actividades. 122. Pregunta número 3. Vamos a la pregunta número 3 porque lo otro lo vamos a hacer en la siguiente hora. A ver,
Identifica y colorea con cualquier color los números primos. Página 122. Todos a la página 122. Colorea los números que son primos. A ver. Los números primos. Coloreen los que puedan identificar ustedes. Ya lo hice, profesor. ¿Cuál puede identificar que es primo? El 3. El 3. El 50, el 11. El 11. Estos son los que hemos 53, visto. El 53, el 89, ya. A ver, chicos, el 31. El 3 y el 11 son primos. Pero si yo hiciera mi criba, también voy a encontrar otros números. Por ejemplo, el 9 no es. El 26 no es. El 53, ¿será o no será? Sí. A ver, chicos, quiero que vean una cosa. Voy a dejar de compartir. Chicos, voy a dejar de compartir para que ustedes entiendan una cosita, chicos. A ver, voy a dejar de compartir. Ya, observen acá, chicos. Me están dando el número 53. ¿No es cierto, chicos? A ver, acá lo voy a poner. El número 53. Te lo voy a presentar. Al número 53. Ahí está. A ver. Yo les he enseñado la semana pasada divisibilidad. ¿Sí o no? Si yo encontrara, aparte del 1 y del 53, otro número que lo divide, ya no es primo, ¿no es cierto? Si encontrara otro número que lo divide, ya no sería primo. Pero para eso les he enseñado divisibilidad. Pregunto, ¿es par el 53? ¿Es par? ¿Es par o no? No es par. Entonces, no se puede dividir entre 2. ¿Se podrá dividir entre 3? ¿Cuál era el criterio de divisibilidad por 3? ¿Alguien se acuerda? Suma de sus cifras es la múltiplo suma de sus de cifras. 3. A ver, sumemos. 5 más 3, ¿cuánto es? 8. ¿8 se puede dividir entre 3? No. Entonces, tampoco es múltiplo de 3. Entonces, sigue siendo primo. A ver, el siguiente. El 5 será múltiplo de 5, no, porque no termina en 0 ni en 5. Listo, pasamos el 5. El 4, profesor. El 7. ¿Cómo dices? Falta el 4. No, pues. ¿Cómo vamos a hacer el 4? Cuando se prueba solamente los primos, porque si hablo del 4, el 4 es múltiplo de 2. Estoy volviendo al 2. Solamente se verifica con los primos que conocemos. El 3. El 3, el 5, el 7, el 11. A ver, ¿se podrá dividir entre 7? No hemos hecho divisibilidad por 7, pero 53 se podrá dividir entre 7. Tampoco es exacto. Entre 11, peor. Entonces, como no se puede dividir en ninguno de ellos, este número es primo. Así que coloreenlo. ¿Ya? A ver, el 88. ¿Lo van a... ¿Es primo o compuesto? Compuesto, porque es par. Es par. Entonces ese ya es compuesto. A ver, el 31. A ver, pasemos al siguiente número. Pasemos al siguiente número. 31. A ver, chicos. 31. ¿Es par? No. No, aparte del 1 y 31, ya. Entonces, 2 no va. A ver, la suma de sus cifras es divisible entre 3. 3 más 1, 4. Tampoco. Bueno, ya estamos pasando el 3. Termina en 0, 5. El no, 9, ya pasamos profesor, el 5. Profesor. ¿Se puede dividir entre 7? No. Entonces también es primo. ¿Listo? Chicos, si ustedes... A ver, atiendan acá lo que les voy a decir. Si ustedes encontraran que puedan dividir en cualquiera de ellos, ya no es primo, es compuesto. Por ejemplo, el 42. ¿El 42 lo puedo dividir entre 2? Sí. Sí, entonces ya no es primo. ¿Vieron? ¿Vieron, chicos? Mientras que lo pueda dividir, va a ser compuesto, pero mientras que no lo pueda dividir, va a ser primo. ¿Listo? Vayamos al siguiente. 20. Primo compuesto. 20. Es primo.
¿Primo es 20? Compuesto. Si ves, se puede dividir entre 2. 20 entre 2. 10. 35. Primo compuesto. Uy, fácil. Porque 35 termina en 5. Se puede dividir entre 5. Entonces es compuesto. Bien. Y 49. Primo compuesto. 49 compuesto. Compuesto porque se puede dividir entre 7. Y vayamos al último. Al último. 89. Esto se puede dividir entre 1 y en 89. A ver. ¿Se puede dividir entre 2? No, porque no es par. ¿Se puede dividir entre 3? Sumemos. 8 más 9. 17. No se puede. No, entonces no se puede dividir entre 3. Sigue siendo primo. ¿Termina en 0 o en 5? No, sigue siendo primo. ¿Se puede dividir entre 7? A ver, dividamos entre 7. 1, 19. No se puede dividir tampoco entre 7, no es exacto. Sigue siendo primo. ¿Se podrá dividir entre 11? No, porque 8 por 11 es 89. Listo, hasta ahí nomás. Entonces, este número es... ¿Es qué? ¿Cómo? Primo. Primo, si no se ha podido dividir en ninguno de ellos. Porque no es múltiplo. Es primo también. Entonces, todos estos van a pintarlo. El 53, 31 y 89. ¿Listo, chicos? Cuando yo vea que pueda dividir en uno de ellos, entonces ya no es primo. Cuando yo pueda dividir entre otro primo, ya no es primo. Es compuesto. ¿Listo, chicos? Los demás son compuestos. ¿Listo, chicos? Entonces ya sabemos cuándo es primo, cuando tiene solo dos divisores. ¿Cuándo es compuesto? Cuando tiene más de dos divisores, tres o más. ¿Listo, chicos? Yo creo que con esto ya tenemos qué cosas son primos, qué cosas son compuestos. Y en la siguiente hora vamos a hacer el teorema fundamental de la aritmética. ¿Ya? Okay. ¿Listo, chicos? En Listo. El siguiente vamos a ver el teorema fundamental de la aritmética. Por eso que es bueno siempre ir recordando lo anterior que hemos hecho. Cuando un número es divisible, cuáles son los divisores de un número, todo eso ya lo hemos hecho la semana pasada. Por eso que es bueno ir repasando, y eso va a venir en el examen. ¿Listo, chicos? Bien. Listo. Nos vamos a ver entonces ya en la siguiente hora, que le voy a tomar un Socrative de todo lo que hemos hecho ahorita y lo que vamos a hacer en la segunda hora. Bien, listo, vayan a tomarse un juguito, una lechecita, un té, no sé. Vayan, lávense la manito y nos vemos luego. ¿Listo? Chao, profesor. Última hora. Chao, profesor. Que Dios lo bendiga.